enfermo, por eso se mete con nosotros. Se siente demasiado cómodo. Vas a ver cómo destruyo su comodidad. No te involucres en esto, por favor. Beglú no se pudo controlar. No lo hagas tú también. No me puedo enojar con Beglú. Ese hombre sabe cómo dar en los puntos débiles a las personas. No me sorprendería si demanda a Beglú. Sinvergüenza. Ese hombre está vigilando mi casa. Y yo lo esperaré con calma hasta que llegue el momento perfecto para destruirlo. Es probable que tenga a alguien espiándome. No me extrañaría. Buenos días. Buenos días. ¿Pasó algo después de anoche? ¿Algo nuevo? No. Me gustaría beber una taza de té. Sírvete tú. ¿Qué están preparando a esta hora? Pastelitos para llevarle a Bechir. ¿Hoy también irán al hospital? Uh-huh. Hay mucho que hacer en la casa Chayesté. Todos están aquí. Es mejor que no vayas. ¿Puedes enviar a Said? Él no puede ir hoy. Va a estar con el señor Adnan. Está bien, yo voy. ¿De verdad, amor? Uh-huh. Eso sería muy bueno. ¿Pero dijiste que no lo volverías a mirar? Katia, el chico está enfermo. Sé un poco más sensible. Es cierto. Discúlpeme. ¿Irás a ver a Bechir? Alguien tiene que llevarle su sopa. Ah. Pobrecita, va obligada. No la escuches, Emile. Lleva eso, ya van a sentarse a la mesa. Uf. Pasa. Buenos días. Buenos días. Déjame mirarte, hermanita. ¿Qué pasó? Quiero saber si el compromiso te cambió. Párate un poquito, para ver si creciste. Cuidado, puede aparecer la hija la antigua. No, porfa, hermanita. ¿Dónde está Beglú? No lo sé. ¿No está en su cuarto? No. ¿No vino a decirte dónde iba? Acabo de levantarme, Burant. Tal vez estaba en la ducha cuando golpeó mi puerta. ¿Qué se siente estar comprometida? No sé, porque aún no lo creo. ¿Haremos una celebración? Celebraron sin mí, pero eso no cuenta. Supongo que sí. No lo sé. Si tú no sabes, entonces, ¿quién? Ve al comedor. Yo voy a bajar en un minuto. ¡Oh, mira eso! ¿Qué cosa? ¡Mira, Beglú! ¿Qué está haciendo? Parece que te trajo unas poquitas flores. ¿Said? ¿Sí? Dile a todos que vengan a ayudar. Enseguida, señor. ¡Katia! ¡Semilé! ¡Vengan a ayudar! ¿Para quién son? Para la señorita Nihal. ¡Ey, ey, ey! ¡Beglú! Veo que compraste todas las flores que encontraste. ¡Tú ayuda, enano! Buena suerte, amigo. Le deseo lo mejor. Gracias, gracias. Te pusiste romántico. Buenos días. Hay un camión lleno de rosas. ¿Son para mí? Para la señorita Nihal, del señor Beglú. Oh, qué lindo. Regreso enseguida, señora. En cuanto lleve estas flores arriba. ¿Compraste todas las rosas de Estambul? Enloqueció. No lo puedo creer. Son todas para usted. ¿Qué está pasando? Beglú compró un camión lleno de rosas para mi hermana. Dejémoslas en la mesa. Traeré los floreros que tenemos abajo.
Gracias, gracias, Beglu. Cuidado, me voy a pinchar. No me lo esperaba. Son unas flores muy hermosas, ¿verdad? Sí, muy hermosas. Tú ayúdame. Peter está celosa, papá. Mírala. Yo también le compraré. Pero fue idea de Beglu. Es cierto. Gracias, qué sorpresa tan linda. Yo... lo lamento. Me disculpo por arruinar una noche tan especial. Bueno, no recuerdo nada después de ver el lindo anillo que tengo en mi dedo. ¿Cuántas flores le regalaste? No sé, ¿no las conté? Yo creo que son mil. No puede ser. ¡Contémoslas! Bello. Qué romántico. ¿Cuántas flores ha recibido de una vez, señora Fatma? Nadie me ha regalado un camión lleno de rosas, pero creo que entre todas las que he recibido podría llenar una habitación. Mamá nunca exagera. Y fuera de bromas, que esta no sea la última vez, Beglu. No le digas eso al pobre chico. No te dará nada más en los próximos 10 años, hermana. ¡Ay, qué feo! La estabilidad es primordial, que siempre haya rosas rojas entre ustedes. Hermosas rosas sin espinas. Eso espero. ¿Ya tienen una fecha? ¿Cuándo será la ceremonia? Aún no lo sabemos. Beglu no sabe. Mi hermana tampoco, mi papá menos. Entonces, ¿quién sabe? ¿Nihal? No quiero una ceremonia grande y ostentosa. Algo tranquilo, no como lo de anoche. Pero sí tenemos que celebrar. Solo con la familia, ¿verdad? Sí, preciosa. Invitaremos a la tía, a Baker y a su esposo. ¿Y tus amigos? No llamaré a nadie, tío. Que sea solo la familia. Yo invitaré a Pelina. ¿Y cuándo será? Hay que aprovechar que la noticia es reciente. No hay necesidad de extender los plazos. Podemos celebrar esta noche con una pequeña fiesta. ¿Qué dicen? Está bien. Sí, de acuerdo. Tendremos una fiesta esta noche. ¡Qué alegría! Voy a llamar a Mademoiselle ahora mismo. Tengo que prepararme. Por favor, linda. Aún es muy temprano. ¡Nihal! Tengo cosas que hacer. Ay, ya empezó a correr por la casa.